¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy TonyMC y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Conexión PlayStation. Bueno, tenemos delante de nosotros Gravity Rush. Bueno, sabéis que hemos podido jugar a Gravity Rush desde Tokyo Game Show y además en vuestras casas. Seguro que muchos de vosotros lo hicisteis en la Store japonesa y también ahora en la Store europea, que tenemos la demo de Gravity Rush 2, que seguro que la habéis probado. Bueno, aquí tenéis la versión final, que son las imágenes que estáis viendo ahora mismo, y podemos contaros algunas cositas. Eso sí, tranquilo, porque este vídeo está libre de spoilers, ¿de acuerdo? No vas a sufrirlos. Y además, las imágenes que vais a ver son de los dos primeros capítulos del juego, así que podéis seguir, hermanos, en paz. Para empezar, retomamos la historia donde dejamos la primera, pero con una situación diferente. Nuestra amiga Kat ha perdido sus poderes y no encuentra a Dusty, su fiel felino, que desapareció tras los hechos transcurridos en el primer Gravity Rush, ¿no? Bueno, debemos comenzar nuestra aventura sin estos poderes, aunque tranquilos, que eso será solamente durante el primer capítulo, pues luego vuelven a nosotros. También nos acompañará Raven, por supuesto, pero no os diré dónde la vamos a encontrar, porque si no, digamos que estropea un poco el misterio. Los poderes no son iguales, puesto que ahora tenemos tres gravedades. La normal, la conocida por todos, la gravedad que vivimos en nuestra querida Tierra. La lunar, que nos permite flotar alegremente y elegantemente por el aire. Y la de Júpiter, que nos otorga una fuerza tremenda. Y vamos, que vamos a partir la pana. Y además necesitaremos en determinados momentos cada una de estas gravedades. Combinando las tres gravedades, se le suma una nueva capa al sistema de combate. Pues podemos combinarlas como queramos en combate. Y será fundamental para derrotar a enemigos en particular. Salta a la vista que la potencia de PS4 ayuda a que el juego tenga un aspecto más parecido a lo que tenía Toyama en la cabeza, los cómics de Inca al de Moebius, esas caídas infinitas, gravedades relativas, ese look tan particular. Pues bien, si nos fijamos tanto en la cantidad de elementos en pantalla, así como en el nivel de detalle de las calles o edificios, vemos que el salto gráfico es enorme, pero donde más vamos a disfrutarlo es en la distancia de dibujado, pues podremos ver prácticamente hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. También ayuda mucho esta potencia de la consola el tener una ciudad flotante mucho más grande. Ahora Hexville tiene unas dimensiones 2,5 veces más grande que su anterior entrega, dándonos más espacio para correr libremente y más lugares donde encontrar secretos. A todo esto hay que sumarle el Mining Mode, que nos ayudará a evolucionar a nuestra amiga Kat, a hacerla más fuerte, más rápida y más poderosa. Recogiendo estas gemas que veis, podremos evolucionar más rápidamente y combatir a los enemigos con muchos más recursos. Obviamente, esta evolución de nuestro árbol de habilidades es clave para conseguir nuestros objetivos, pues sin ella no podremos derrotar a enemigos en partes más avanzadas del juego, o nos costará la vida hacerlo, no la vida, sino la vida como unidad de medida, es decir, un montón nos va a costar. Eso sí, si mueres en esta zona de farmeo, por así decirlo, dejarás todo el botín que hayas conseguido en el lugar de tu muerte, como sucedía por ejemplo en Bloodborne, pero en este caso, si otro jugador de Gravity Rush aparece en esa zona, de forma online además, se puede llevar tu botín y tu trabajo pues hará más fuerte a otro, así que cautela en esta zona. Al final, como dice Toyama, lo que tiene Gravity Rush 2 es lo que se le pide a una buena secuela, tener más y tener mejor, que eso es lo que tiene Gravity Rush 2, un mapa muchísimo más grande, mejores gráficos, un sistema de combate más profundo, mejor historia, más compleja. En definitiva, si te gustó Gravity Rush en PS Vita o en su remasterización de PS4, te va a encantar Gravity Rush 2 porque, vamos, no falla a los fans, y desde luego que si no jugaste Gravity Rush, la historia es completamente nueva, no utiliza el pasado para entender el futuro, y si lo juegas no tendrás problemas para enterarte bien del argumento. Estoy seguro de los que hayáis llegado hasta aquí es porque os ha llamado la atención y pensáis exactamente lo mismo que yo, que es un juego completamente diferente a lo que habéis jugado hasta ahora y que tiene un look único. Es un juego muy especial. Hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Recordad que tenemos un montón de contenido de Gravity Rush y podéis ganar muchos premios, así que estad atentos a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Y nada más, soy TonyMC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós.